Ricky Puig volvía a ser titular en Liga. Se abrazaba con todos, con De Jong, con el debutante Ilaix, con Mingueza, con Lenglet, con Griezmann, con Junior. Ricky Puig quería demostrar de lo que es capaz. Muchas veces el juego pasaba por él. Buscaba siempre la mejor línea de pase, ya fuera hacia atrás o hacia adelante, hacia un lado o hacia el otro. Ricky tocaba y tocaba. Muchas veces lo hacía el primer toque. Otras veces usaba dos toques, control orientado y pase, control y pase. Pero en otras ocasiones necesitaba de tres toques. También de cuatro. De cinco. Y hasta de 6. Y es que Ricky Puig fue el centrocampista blaugrana que más toques daba antes de pasar el balón. Porque a Ricky también le gusta conducir el esférico. Le gusta mirar bien antes de dar el pase. Le gusta asegurar el balón. A Messi le estuvo buscando constantemente. A veces no podía pasársela. Otras sí, a pesar del bosque de pierna rival. Y lo más habitual era verles combinar. Ver pases entre Ricky y Leo de forma constante durante todo el encuentro. Si se daba cuenta de que Messi se la había pedido y no había podido jugar con él, le pedía disculpas rápidamente, y si era él quien se desmarcaba y no le veían, se encargaba de dejarles claro que a la próxima levantaran la vista. Ricky no paraba en todo el partido de correr y de ofrecerse, de dar indicaciones, de reclamar faltas, de abrir el juego, de sacar el balón jugado, de desmarcarse, de ayudar en la presión. Presionaba muy arriba y eso contagiaba al resto de sus compañeros. Por ejemplo, a Busquets, quien también se sumaba a la presión. Lo mismo hacía la línea defensiva. Y al final, se terminaba recuperando el esférico en posición de tres cuartos de campo. Ricky tenía ganas de participar y de demostrar. Por eso, se la pasó pidiendo el balón una y otra vez. Era una constante. Lo hacía con las manos, pero también de viva voz. Ricky vive los partidos del Barça como el que más. Fíjense cómo lamenta todas y cada una de las acciones de sus compañeros. Es muy expresivo, incluso le vimos tirarse al suelo. Y es que Ricky es muy culé, su sangre es de color blaugrana y así celebra los goles de su equipo, puños en alto, corriendo para abrazarse con los autores del gol, casi siempre llegando el primero. Un gol blaugrana supone la felicidad máxima para Ricky, quien hace piña, se suma al grupo y transmite buen rollo. Porque además de abrazar a sus compañeros, Ricky aprovecha para hablar con ellos, como con Lenglet, con Messi, con Junior o con Trincao. Y casi siempre con una sonrisa contagiosa dibujada en su cara. Hacía bromas y se reía con Antoine, pero también con rivales. Y hasta le vimos comentar algo y sonreír con el árbitro del partido. Ricky se lo estaba pasando en grande en el Camp Nou. Tanto era así que no quería que ese partido terminara nunca. A pesar de ir ganando 5-1, quería más. Animaba a los suyos, les aplaudía, corría, como si el partido no estuviera totalmente resuelto. Ricky Puig disfrutó como nunca su primer partido completo con Koeman. Fue la primera vez en toda su carrera que disputó los 90 minutos con el primer equipo. Seguro que no será la última.